inmersa en este ámbito, ahora creo que sí puede ser pertinente cómo regresar hacia los editores de las revistas y tratar de traducir un poco para editores de las revistas, cómo se ve a las revistas desde los repositorios, cómo se pueden relacionar y qué recomendaciones o qué consideraciones pueden tener tanto los editores como los repositorios, pero sobre todo los editores de revistas, en su relación, en su vínculo con los repositorios. Entonces, esta advertencia es porque probablemente sí tenga algún aspecto un tanto técnico respecto a repositorios, pero realmente no va a ser tanto, porque de alguna manera yo sigo un poco con los lentes de editora y mi incursión en el tema de los repositorios sigue siendo como por ese lado. Entonces, hay incluso preguntas que enviaron en el formulario de inscripción, que bueno, yo las encuentro así como, híjole, bueno, esos son como temas más de especialistas en ciencias de la información o en programación, en donde yo no me voy a meter porque no soy experta, pero hay otro tipo de cuestiones que sí podemos tocar y en donde podemos hacer clic con los intereses y las inquietudes de los editores hacia los repositorios. Empecemos como con un marco conceptual general, ¿no? Finalmente, los repositorios y las revistas responden a una necesidad de comunicación del conocimiento científico. O sea, no perdamos de vista que revistas y repositorios tienen un lugar en el circuito de producción y circulación del conocimiento, ¿no? Entonces, y en particular en lo que tiene que ver justamente con la comunicación, ¿no? Tienen la función, la comunicación académica de registro, es decir, de dejar asentado quién hace una propuesta o una innovación en el conocimiento, ¿no? Quién escribe un paper, quién escribe un libro, quién investiga y descubre nuevos datos o propone nuevas interpretaciones. La comunicación sirve para eso. Certificación, porque dentro de la comunicación académica no es simplemente decir yo encontré esto, yo investigué esto, sino que además los pares, hay mecanismos y hay órganos especializados donde los pares certifican que la investigación que uno ha desarrollado y que pretende comunicar tiene cierta calidad, ¿no? Difusión del conocimiento, eso es una cuestión ineludible para la comunicación, es parte como de su propósito principal, que circula entre los pares, entre los estudiantes, entre los docentes y entre la sociedad en general. La comunicación académica también atiende la necesidad del archivo o el almacenamiento de los documentos y los materiales que dan cuenta de esos avances del conocimiento científico. Y también, lo sabemos muy bien, pues tiene la función de recompensa. En la medida en que se registra y se certifica que soy yo quien hizo esta innovación o este aporte y que es de suficiente calidad y demás, bueno, hay mecanismos institucionales para recompensarme por ello, ¿no? Los PITIs y todo lo relacionado con la evaluación. Entonces, esto también nos da una idea de cómo efectivamente la comunicación científica atañe a varios puntos del circuito de la producción y circulación del conocimiento, y hay que verla también y pensarla en ese contexto, ¿no? Pero además, estamos en el contexto del acceso abierto. El acceso abierto, que bueno, no voy a abundar mucho, implica la posibilidad de descargar, copiar, imprimir, difundir, reutilizar todos estos productos de la investigación científica sin que medie una barrera económica, pero tampoco de derechos de autor. No es que no se respeten o no existan los derechos de autor o se desconozcan o se violen, necesariamente, sino que se plantea otro esquema de concebir y gestionar los derechos de autor. Entonces, en la comunicación científica en nuestro contexto actual está mediada, y sobre todo en América Latina, por esta idea del avance, pues, del acceso abierto. Las rutas del acceso abierto, que a veces se nos olvida, creo que a los editores de revistas que no le hacemos mucho caso porque se centran en la gestión editorial y en la difusión y en el
el proyecto en sí, que implica como proyecto intelectual la revista en sí y sus artículos, los artículos que procesa. Pero recordemos que desde que surge el movimiento del acceso abierto desde la Declaración de Budapest, se viene tal cual explícito esto que les comentaba en la diapositiva pasada, de que el acceso abierto implica poder poner a disposición libre, gratuita, liberada pues de restricciones legales y económicas, pues los contenidos y los documentos producto del conocimiento científico. Y para ello, igual desde la misma Declaración de Budapest, se habla de la Ruta Verde, el autoarchivo en repositorios de acceso abierto, y la Ruta Dorada, la publicación en revistas de acceso abierto. Ahí es, en, digamos, los editores de revistas están en la Ruta Dorada y pocas veces se voltean a ver qué pasa con la Ruta Verde y cuál es la relación entre la Ruta Dorada y la Ruta Verde. A lo largo del tiempo, después de la Declaración de Budapest, ha habido otras propuestas como matices o como especificaciones de esta parte de las rutas, y ya no solo es verde y dorada, sino diamante, etcétera, por una serie de combinaciones, sobre todo que tienen que ver con el tipo de publicaciones, ¿no? Si es una revista híbrida, si es una revista que cobra por publicar, por leer, etcétera. Yo ahí diría, me iría como a las bases y retomaría esta noción fundamental de la ruta verde y la ruta dorada, y propondría que pensemos justamente la relación entre ambas, ¿no? Los editores creo que muchas veces reaccionan como con reserva y con temor frente a la ruta verde. Puede ser que o consideren no tiene nada que ver conmigo y con mi revista, o bien la ruta verde es una amenaza para lo que yo publico en mi revista y para poder garantizar la originalidad y la primacía en la publicación de mis contenidos en la revista. Eso lo vamos a ilustrar un poco más adelante. Entonces, yo nada más quisiera dejar asentado esto, ¿no? Recordemos estas dos rutas y ahorita es el momento como para, desde el lado de los editores, podamos analizar qué pasa con la ruta verde, qué pasa con el autoarchivo y qué relación tiene o puede tener, pueden ser distintos tipos de relación, con lo que se hace en las revistas. Bueno, les decía que desde el origen del movimiento de acceso abierto, pues está la parte de la ruta verde, que tiene que ver directamente con los repositorios, pero incluso los repositorios son anteriores de las declaraciones pioneras del acceso abierto, ¿no? Como el ARKIV, que es el típico, el clásico de principios de los 90, que utilizan los físicos, sobre todo en este tipo de ciencias, es donde los repositorios temáticos, ¿no? De autoarchivo de preprints, pues ya tienen una larga data y conviven, llevan décadas conviviendo con la publicación de las revistas sin mayor problema, aparentemente. En esta cronología del acceso abierto, que va desde antes del 2000 hasta 2010 en adelante, señalo algunos hitos importantes. Por un lado, ya les mencionaba el ARKIV, luego también el desarrollo de las Creative Commons como una herramienta legal, estandarizada, para gestionar y comunicar de manera entendible y accesible tanto a personas como a máquinas cuáles son los permisos y los derechos de autor de los documentos que circulan en Internet. Para el acceso abierto eso es importante, ¿no? También por esa misma época, que es también la época de la Declaración de Budapest, aparecen estas herramientas fundamentales para nuestro tema como DSpace y OJS. DSpace como una de las plataformas más utilizadas para montar repositorios de acceso abierto, y OJS como uno de los gestores también más utilizados por las revistas de acceso abierto para la gestión y publicación de sus contenidos. Hay otras herramientas como en 2004 Sherpa Romeo, que es muy general y que nos permite dar a conocer a los lectores y a los posibles autores cuál es la política de mi revista respecto al autoarchivo y respecto a los derechos de autor y a los permisos para la circulación de los contenidos que se publican.
publican en mi revista. Esa es como la clásica Sherpa Romeo, pero también en el nivel regional o por ciertos países hay herramientas específicas, ¿no? En América Latina tenemos Aura, que es una herramienta específica para las tenemos también directorios, índices y demás, ¿no? O sea, desde el 97 en América Latina está, por ejemplo, Cielo para las revistas, pero también hay directorios y bases de datos de los repositorios de acceso abierto, ¿no? Hay también estándares para los metadatos y para que al haber estos estándares de metadatos y estos protocolos, el intercambio de información entre los sistemas pues pueda llevarse a cabo, ¿no? Y no sea un caos y que resulte que a final de cuentas toda la información que tenemos en un servidor, en una plataforma, pues ahí esté muy bonita, pero que no se pueda encontrar y no se pueda recuperar con los usuarios. Entonces, para precisamente evitar eso, pues evidentemente hay infraestructuras y hay estándares y hay políticas para regular esto, ¿no? Y hay hasta consorcios de repositorios de acceso abierto a nivel mundial. Eso, en el general, en México y en América Latina, tenemos que hay un largo trecho del acceso abierto desde antes de que surgiera el movimiento como tal. Es como el desarrollo natural en nuestra región, porque la gran mayoría de las revistas científicas son de acceso libre desde siempre. Como nadie nos ve, nadie nos cita, nos desvivimos porque pues, como sea y gratis y como quieran, accedan a nuestros contenidos. Para nosotros ni siquiera nos lo hemos puesto en tela de juicio. Pero desde que a mediados de los 90, en la propia región, con Latindex y Cielo, por ejemplo, empiezan a articularse esfuerzos ya más formales en este sentido, empieza una carrera muy peculiar de la región hacia la consolidación del acceso abierto. Y ahí participan estos bases de datos y directorios de revistas científicas, pero miren, también los repositorios en México, por ejemplo, o en América Latina no son algo nuevo. Tienen más de 15 años, yo diría, ¿no? Al menos, por ejemplo, en mi universidad, los esfuerzos que en distintas dependencias han realizado personas, yo iba a decir editores, pero no, en realidad han sido personas de distinto tipo de formación para desarrollar repositorios de su dependencia, bueno, vienen desde hace 15 años por lo menos. Tenemos en 2006, por ejemplo, la red de repositorios latinoamericanos que sigue vigente y que tiene más de 2 millones de documentos. En México tenemos el surgimiento de Remeri en 2011. Tenemos también la referencia que se ha posicionado como un actor muy relevante para la cuestión de los repositorios institucionales en América Latina, pero también un interlocutor para otras iniciativas regionales como la europea. Entonces, sí, está consolidándose. Viene una nueva fase en los últimos años que Alperín y Rosenblum caracterizan como la internacionalización, entre comillas, del acceso abierto, que implica basarse más en cuestiones de citación y en los criterios de las grandes editoriales comerciales. Y esto, digamos, es en cuanto a las revistas, pero paralelamente, ¿qué está pasando con los repositorios en los últimos años? Bueno, por lo menos en México hay un impulso que creo que no se había visto como tal desde nuestro órgano de política pública hacia la ciencia, desde el CONACYT, para impulsar el desarrollo de los repositorios. Y más adelante hablaré un poco de cómo podemos ver esta política que está haciendo CONACYT en relación con su política también hacia las revistas. El escenario es complejo, pero sí llama la atención que en el nivel nacional ya en los últimos años se esté impulsando el desarrollo de repositorios institucionales, ¿no? Pues, más o menos en ese contexto de desarrollo histórico del acceso abierto y de las revistas y los repositorios estamos. ¿Qué son los repositorios? En términos muy generales, un repositorio es un sitio web que recoge, preserva y difunde la producción académica de una institución o de una disciplina científica
permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos. Tenemos ahí varios conceptos importantes. Los repositorios, en el contexto del acceso abierto, tienen estos propósitos: recoger, preservar y difundir. Y además, permitir el acceso de los documentos, en el caso, por ejemplo, de artículos o libros, a texto completo. Y de sus metadatos. Los metadatos son una cosa bien importante y la voy a estar nombrando varias veces. ¿Qué contienen los repositorios en el ámbito académico? Básicamente, publicaciones revisadas por pares, publicaciones científicas y otros documentos derivados de la investigación, documentos de trabajo, tesis, borradores, etcétera. Pero también pueden tener información académica en un sentido más amplio. Ahí también vamos a ver una diversidad en la conformación de los repositorios institucionales. Pueden incluir material docente, como recursos educativos, por ejemplo. Pueden incluir también documentos que nos hablan de la actividad institucional interna, actas de consejo técnico, boletines, cuestiones que quizás son más de un interés hacia la propia vida de la comunidad de la institución. Eso ahí varía, también depende de cómo las instituciones se planteen el proyecto de hacer un repositorio, qué quieren en ese repositorio. Pero una de las cosas más comunes es que tienen publicaciones y otros documentos que pueden ser de interés para estudiantes, para profesores, para investigadores. Lo que les decía, el rasgo fundamental es que en la medida de lo posible, y en eso los repositorios deben esforzarse mucho, deben incluir la disponibilidad del texto completo de todos los documentos que albergan. Permiten, recordemos, estamos en el contexto del acceso abierto, permiten a otros sistemas el acceso a sus metadatos, es decir, la interoperabilidad. Y eso es algo que los va a diferenciar de otros sistemas que sean cerrados, ¿no? Y que no permitan el poder llevarse los metadatos y poder ofrecerlos en otras plataformas. Los repositorios están diseñados para sí permitir eso. Los repositorios institucionales y los repositorios pues en acceso abierto. Un repositorio de manera genérica puede ser cualquier plataforma en donde haya documentos e información organizada. Pero, repito, aquí estamos hablando de repositorios académicos, repositorios en el contexto de la comunicación científica y en el contexto del acceso abierto. ¿Qué objetivos tienen los repositorios en este contexto? Favorecer la difusión del conocimiento, dar visibilidad a la investigación de la comunidad académica, al trabajo que están haciendo las instituciones, a los avances más nuevos en una línea de investigación o en una disciplina, así como también facilitar la conservación y la preservación de esa información. Quizá antes esta parte de la conservación y la preservación, bueno, le tocaba a las bibliotecas, ¿no? En un sentido muy físico, en trabajar con los estantes y los catálogos. Pero aquí, si bien, por cierto, los repositorios muchas veces y su lugar natural suele ser justamente en las bibliotecas, los procesos pues ya no son como en manejar una estantería, ¿no? Física de una biblioteca. Por su objetivo, los puede haber institucionales y temáticos. Subrayo ahí institucionales porque esa es la experiencia que yo les puedo compartir, lo que me ha tocado estar aquí en la construcción del repositorio institucional de históricas. Los temáticos pues son normalmente como los disciplinares y como vimos en la cronología que presentaba diapositivas antes, son los primeros, son los más antiguos, los temáticos o disciplinarios en estas áreas de las llamadas ciencias duras, ¿no? Los institucionales en general pueden tener diferencias en los criterios de inclusión de información, pero en general su propósito es dar a conocer los resultados de la producción científica de la comunidad de la institución que los crea, o también dar a conocer los documentos históricos que esta institución recuerda. Por su contenido puede hacer repositorios de datos o repositorios de literatura, que igual lo subrayo porque es en donde tengo experiencia. Creo que sí es un mundo de diferencia, incluso desde estándares de metadatos sí hay diferencias importantes entre los repositorios de datos y los repositorios de literatura.
los de literatura sobre todo se suelen enfocar o ponen de relieve la literatura científica, los documentos revisados por pares, pero eso no significa que no puedan incluir otro tipo de documentos. Pues puede haber repositorios exclusivamente de libros, o repositorios de recursos docentes, o repositorios de revistas, ¿no? Ahí alguien preguntaba si OJS se considera un repositorio. Yo me acuerdo que cuando estaba impulsándose el uso del OJS en mi universidad, hace unos, ¿qué será? Me habrá tocado hace como 6 años, ya se venía impulsando desde antes, por supuesto, pero que volvía a tomar fuerza esta parte y nos daban los cursos, decían, bueno, pueden usar el OJS como repositorio. Y yo decía, bueno, sí, ¿y esto qué significa? Pues que nada más subes tus números y pones los PDFs, que era lo que más se utilizaba, de los artículos para que la gente lo consulte, de modo que no, no tocas la parte de la gestión editorial que puedes hacer con el OJS. Sí, en ese sentido, publicar los contenidos de tu revista en el OJS funciona como un repositorio, pero es un repositorio muy acotado porque solamente tiene los contenidos de tu revista. O sea, se acabó, pues lo publicas ahí. Sí, está bien y se puede conectar con otros. Pero no es un repositorio institucional, no es un repositorio de datos, no es como tal un repositorio de literatura o de una disciplina, ¿sí? Es como más acotado. Entonces, los repositorios, por ejemplo, les decía, desde un repositorio institucional, están montados en plataformas como el DSpace, como ePrints, como Fedora y otras plataformas que permiten recuperar información de otros sistemas, de las revistas, porque también las revistas son montadas, por ejemplo, en OJS, pues son montadas en plataformas abiertas, pueden recuperar información de otros repositorios, y cuando digo información son metadatos y archivos, o solamente metadatos, que eso es algo de lo más usual, porque cuando uno recupera metadatos y archivos de otros sistemas, bueno, es muy pesado, ¿no? También pueden recuperar información de libros, por ejemplo, si en nuestra institución se utiliza el Open Monograph Press, que es el hermanito del OJS, PKP de los dos, también es posible como recuperar la información de ahí. Pueden también recuperar información de otros repositorios de datos. ¿Qué es lo que hace posible esto? Bueno, que hay un protocolo de interoperabilidad, el famoso OIPMH. ¿Sí? Como todos estos sistemas funcionan con este protocolo de interoperabilidad, pueden comunicarse entre sí. Y un repositorio institucional puede tomar la información de estos otros sistemas. ¿Qué ayuda mucho para eso? El que todos estos sistemas utilicen identificadores persistentes como el DOI y como el ORCID, y también que tengan un uso de licencias Creative Commons, una gestión estandarizada de los derechos de autor para poder indicar fácilmente entre sistemas qué permisos y qué restricciones tienen los documentos que se comparten entre esos mismos sistemas. ¿Sí? Entonces, esto es como, por ahí ya vamos apuntando como a lo que debemos cuidar como editores de revistas, por ejemplo, a la hora de gestionar nuestra revista. Y si queremos aprovechar los repositorios para amplificar la difusión de nuestros contenidos, bueno, vamos viendo que hay que hacer un uso consistente del DOI, del ORC y de las Creative Commons, ¿no? Alguien mandaba la pregunta de qué herramientas son compatibles para implementar un repositorio y conectarlo a una revista gestionada con OJS, y ponían el ejemplo de SharePoint y de Office 365. Bueno, SharePoint y Office 365 son productos de Microsoft y son productos de paga y son productos cerrados y son herramientas para brindar soluciones empresariales, para compartir archivos entre las personas que trabajan en una empresa, en una oficina, para hacer proyectos y demás. Esas no son herramientas para montar repositorios de acceso abierto para la difusión del conocimiento científico. Si hablamos de herramientas o de plataformas para eso, pues más bien les decía, están el DSpace, el ePrints,
y todas estas plataformas normalmente suelen ser de código abierto, ¿no? Y que están con el protocolo OIPMH, que están justamente diseñadas para ser abiertas y para compartir información con otros sistemas. Si van a hacer un repositorio, volten a ver a GitHub, ¿no? Y me hacían esta pregunta que ahí sí me amparo en la tendencia que les hice al principio. Dice, ¿cuál sería el mejor mecanismo de integración de OJS y un repositorio tipo DSpace? ¿La recolección vía OIPMH o el SWORD? Pues yo lo que conozco es el OIPMH y he visto cómo funciona, cómo se puede configurar para que podamos cosechar desde un DSpace un set de archivos o de metadatos de los ítems que están en una revista. Por ejemplo, si queremos cosechar la sección de editorial de una revista para almacenarla en nuestro repositorio institucional, se puede hacer fácilmente con el OIPMH. El SWORD, desconozco cómo funciona esta herramienta. Joel Torres en su momento me comentaba que sí, que quizá es más conveniente, que incluso hay un plugin en PKP para OJS que permite empaquetar y los metadatos. Pero ahí sí, les diría, consulten a su programador y a su experto en estas cosas de confianza, porque esa parte no, digamos, no la manejo tal cual. Pero sí podemos entender, espero, creo que puede quedar más o menos claro cómo funciona en general la lógica de la comunicación entre estos sistemas. Necesitamos que sean sistemas abiertos para poder recuperar su información. Por eso es importante que en esta relación entre revistas y repositorios hablemos desde OJS, desde DSpace, desde ePrints y estas plataformas que están diseñadas para eso, para compartir información. Ya las rutas específicas técnicas, bueno, ahí habría que discutirlo con los especialistas en eso, ¿no? Ahora, hacían también otra pregunta interesante. Si a los repositorios digitales se les pueden subir todos los artículos de las revistas, ¿y qué pasa con las revistas que ponen embargo los artículos? Se puede subir todo siempre que sea claro y explícito que contamos con el permiso del titular de los derechos patrimoniales para subir ese artículo a nuestro repositorio, para compartirlo desde nuestro repositorio, ¿sí? Por eso es bien importante que los editores de revistas científicas pongan mucho trabajo, pongan mucho cuidado en su política de derechos de autor y de licencias Creative Commons. Les puedo decir, ahora que he trabajado en los repositorios, que desde aquí, cuando yo me acerco a tratar de recuperar de una revista donde uno de los investigadores de mi institución ha publicado y quiero saber si puedo incluir ese artículo en el repositorio de mi institución, a veces es difícil porque los editores descuidan la presentación de esa información. No son claros respecto a usuarios aparte de los lectores, me refiero a otros usuarios de sus páginas y de sus contenidos, como los cosechadores, como los repositorios, respecto a qué podemos hacer desde los repositorios con sus contenidos y qué no, ¿sí? Entonces, ahí va por ahí un tip por adelantado que después no me cansaré de repetir. Sean cuidadosos con eso, porque solo podemos poner en el repositorio aquello para lo cual tengamos permiso de quien tiene los derechos patrimoniales. Y como revistas científicas, ustedes, editores, tienen toda la facultad de poner claramente eso en sus páginas. Si es necesario que un cosechador les pida un permiso explícito y que vaya firmado, ya en el terreno y en el contexto del acceso abierto no va por ahí, o desde sus licencias Creative Commons, ustedes son muy conscientes de qué están permitiendo y qué no. Y tienen ustedes una política de interoperabilidad, eso sería ideal, y de derechos de autor. Si en mi instituto, como los hay, y en todos los casos nos toca, los investigadores también publican en revistas que son de acceso cerrado, que son editadas por estas grandes empresas comerciales, grandes consorcios transnacionales, ellos son muy celosos de sus derechos patrimoniales. Y entonces no fácilmente dan ese permiso
para que los investigadores depositen sus artículos publicados en su repositorio institucional. Cada vez hay más presión en ese sentido. Una presión fuerte es el Plan S, por ejemplo, ahí en Europa. Pero bueno, eso también está llevando a que cambien el modelo de negocios, y si no pueden sacar dinero por el lado de las suscripciones o por el acceso y la lectura de los artículos, lo van a sacar por los APC. En todo caso, aquí lo que importa saber es qué firmó el investigador cuando aceptó que se publicara, o bueno, cuando le aceptaron su artículo y ya quedó para ser publicado en la revista. ¿Qué derechos le cedió a la editorial o a la revista? Si se lo cedió de manera exclusiva o no. Normalmente, si es una revista de acceso abierto, es medio contradictorio que las revistas pidan una cesión de derechos exclusiva. Pero yo sé que todavía pasa, que todavía lo hacen los editores. Bueno, y eso por un lado. Otra de las cosas que de pronto hacen las editoriales, esto no pasa tanto ya en las revistas de acceso abierto, porque ya la mayoría son de acceso abierto inmediato, ¿no? En cuanto se publica, puedes consultar y descargar y hacer lo que quieras con el artículo, salvo las restricciones que ponga la revista. Pero las revistas de paga, las revistas cerradas, a lo más que luego llegan a poner es un periodo de embargo. Entonces, ¿esas revistas pueden subirse al repositorio? Sí, por supuesto que sí. Y los repositorios cuentan con estándares para indicar desde los metadatos, por ejemplo, en el estándar que usan los repositorios en el Dublin Core, en el elemento fecha. Uno de los elementos ahí cualificadores que uno puede especificar en el repositorio es la fecha de embargo, la fecha de finalización de embargo. Y las plataformas, uno puede subir el artículo y poner esa fecha de embargo, y hasta que se cumple, se vence esa fecha de embargo, entonces ya puede ser accesible a texto completo el artículo en el repositorio, sin mayor problema. Todo depende de cuál es esa fecha de embargo definida por el que detenta los derechos patrimoniales del artículo, que normalmente, usualmente no es el investigador, ya se lo cedió a la revista o a la editorial. Ahora pasemos a lo interesante ya de la relación entre los repositorios y las revistas. Hay distintas maneras en que se pueden relacionar, y estas maneras dependen un poco del tipo de repositorio, y de la disciplina, y de las prácticas de comunicación y de publicación de las disciplinas. Este primer modelo de relación entre repositorios, propuesto hace 10 años por Stephen Pinfield, dice, bueno, en este primer modelo, que es usual en las ciencias naturales, que es básicamente como operan en física, matemáticas, más recientemente también ya lo están adoptando cada vez más en biología, en química, suele ser a partir de repositorios temáticos, y ocurre así. El autor escribe un artículo, lo envía a una revista, pero también lo deposita en un repositorio temático. Deposita el preprint, que no tiene una revisión por pares, pero que ya empieza a circular. El editor y los dictaminadores, por su parte en la revista, se encargan de la revisión por pares, el autor revisa el artículo, los comentarios, y supongamos que es una historia feliz, y envía una versión final y la revista, entonces dice, sí, ya te lo vamos a publicar, y el artículo es publicado en la revista. Pero en ese proceso, el autor también tiene la posibilidad de enviar una versión final, de que esa versión final, que va a ser todavía procesada por la revista, antes de que sea procesada, la puede depositar como postprint en el repositorio temático. Y ese repositorio temático hace accesible ese postprint. Entonces, tenemos aquí una cuestión de varias versiones del artículo. ¿Es el mismo artículo o no es el mismo artículo? Bueno, ahí tendríamos que ver. Pero hay un preprint, hay un postprint en el repositorio y está además el artículo publicado en la revista. Yo ahí quisiera enfatizar como editora que esta parte que hace la revista no es menor. La corrección de estilo, la formación y la corrección de pruebas del artículo, los editores lo sabemos bien, no solamente implican un gran trabajo, sino que representan un valor importante
añadido a estos documentos para que sean más claros, porque el editor está pensando en el lector, está pensando en a quién va a llegar esa información. Entonces, el editor revisa que sea muy clara, ¿no? Pule en términos del lenguaje y de la presentación de la información. Eso no es menor, eso no está en el postprint. Sin embargo, la carnita básica, pues, el corazón de la propuesta del investigador en lo que propone en su artículo, pues está desde el preprint y en el postprint. Pero bueno, son versiones, pues, del artículo. Ese es un modelo de relación entre la revista y el repositorio. Una posibilidad que está ya como muy utilizada en ciertas áreas, pero que en otras no. Por ejemplo, en las áreas más de las humanidades y las ciencias sociales, creo que hacia donde hemos tendido es hacia este segundo modelo. Y aquí no utilizamos tanto los repositorios temáticos, sino los repositorios institucionales. No significa que en nuestra área no haya repositorios temáticos, sí los hay. Pero me parece que, al menos en México, en lo que yo he visto, entre los investigadores de ciencias sociales y humanidades, no apelamos mucho a eso y creo que hay incluso un desconocimiento. Entonces, lo que solemos hacer es lo siguiente. Todo el proceso se lleva en la revista, ¿no? El autor escribe un artículo, envía el artículo a una revista de acceso abierto híbrida, y el editor y los dictaminadores hacen la revisión por pares. Otra vez estamos en una historia feliz, en donde ya le aceptan el artículo, envía la versión final, la revista hace estos importantes procesos editoriales, el artículo es publicado en la revista, y el autor o la editorial, la revista, puede depositar ese mismo artículo en el repositorio institucional. ¿El repositorio procesa el artículo? Sí, claro que sí, porque en el repositorio no es nada más de poner el archivo en la plataforma y ya estuvo, no. Hay también una curación de contenidos dentro de los repositorios institucionales que implican cuidar los archivos, los metadatos y la gestión de los derechos de autor, que tengamos muy claro cuáles son los permisos y las restricciones que tenemos para subir ese artículo y para difundirlo. El repositorio, además, en el mejor de los casos, realmente se aplica en gestionar la preservación, que yo creo que nos falta mucho por hacer, pero ese sería como lo ideal. Y el repositorio, una vez que tiene más o menos resuelto eso, hace accesible el artículo publicado. ¿Qué pasa aquí? Que es algo que genera mucha confusión. Si ustedes se fijan, el órgano de publicación, y por eso está en negritas, es la revista. Y el artículo va a estar en la página de la revista. Y vamos a tener quizá una duplicación porque también va a estar la misma versión en el repositorio institucional. ¿Es eso un problema? Yo digo que no necesariamente. Pero sí hay que pues tener claro, ¿no? Y digamos, cuando estamos en este escenario, hay que tener claro dentro de la institución y entre instituciones y entre los diversos actores implicados en la comunicación científica cuáles son las responsabilidades y los alcances de la intervención de cada uno y cómo actuar en armonía y cómo no competir ni usurpar funciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el artículo de Stephen Pinfield, él dice, bueno, aquí sí hay como una duplicidad y a lo mejor no es lo ideal, y entonces dice, quizá podemos hacer un modelo 3, bueno, le dice el 2A, pero aquí lo presento como el 3, que es una variante del anterior, pero que yo creo que aquí lo veo que podría ser más problemático, sobre todo para los editores de las revistas científicas, y con razón, porque si ustedes se fijan hacia la parte inferior del esquema, quien publica, quien termina siendo, al parecer, el órgano publicador del artículo, pues es el repositorio. Y en él, después de todo el proceso de certificación de calidad que ocurre dentro de la revista e incluso de cuidado de la edición, todo lo demás posterior, o sea, viene a ser del repositorio y sería la revista la que desde su sitio vinculara al artículo hacia el repositorio, para que sea consultado en el repositorio.
Este es solo un modelo teórico, o al menos era solo un modelo teórico en 2009 cuando se publica este artículo. Yo creo que puede ser muy problemático para las revistas, para la parte de sus estadísticas y demás, o a lo mejor ahí, si es que se llevara a cabo un modelo así, habría que ser muy transparentes respecto a estas estadísticas en cuanto a consultas, descargas, tiempos en los procesos, y tendría que haber una vinculación muy estrecha entre la revista y el repositorio institucional. Personalmente me parece que puede ser muy complicado que el repositorio termine siendo como el órgano de publicación. Creo que los repositorios no están diseñados para eso. Los repositorios no son órganos de publicación. Las revistas, los departamentos editoriales que producen libros y demás, sí. Los repositorios creo que no. Pero bueno, ahí es una cuestión que estaría como por discutir. Yo diría el modelo más utilizado. Naturalmente, no es tampoco porque lo hayamos planeado, creo yo, no es porque haya desde hace mucho tiempo políticas claras respecto a cómo debe ser esa relación, ¿no? Es el modelo 2, ¿no? Y aquí viene un problema, que seguramente, o sea, eso incluso en el seminario permanente de editores, de una u otra forma se plantea, circula de vez en cuando esa inquietud. Depositar en un repositorio es publicar. Bueno, es que, ¿qué es publicar? Desde ahí tenemos el problema, ¿no? Stephen Pinfield, en el artículo que les mencionaba, pues él viene de la parte desde las ciencias de la información, entonces a él me imagino que no le quita el sueño este problema que para los editores, sí nos quita el sueño, ¿qué significa publicar en la era digital y en la interacción con los repositorios? Él dice, bueno, aquí lo que pasa es que la publicación en sí comienza a parecerse más a un proceso que a un único evento. No es, ya está formado, maquetado el artículo y lo cuelgo en mi página, eso no es la publicación. La publicación cuando ya hay preprints, postprints, todas estas versiones circulando, viene a ser otra cosa. Es como en el modelo 1, la publicación viene a darse como por etapas y de distintas maneras y conviven las distintas versiones. Y son citables las distintas versiones del artículo y cada una tiene sus propias características. Y ya, no debemos preocuparnos. Desde las crisis existenciales de los editores, la cosa es un poquito más complicada. Como lo refiere Michael Bhaskar en La máquina de contenido, a ver, la publicación es el resultado del proceso editorial y editar y publicar no es simplemente hacer público. Hacer público es simplemente colgar en mi página o es sacarle copias a un artículo y repartirlo. Ahí es una manera de hacer público, pero los editores sabemos que en esos actos no se agota la parte del trabajo que hacemos para la publicación. Entonces propone entender la publicación y la función editorial más como un acto de mediación en torno a los contenidos que nos llegan, los cuales enmarcamos y amplificamos en su difusión, en su circulación, en su propia estructura incluso, porque en parte de eso consiste la tarea mediadora por la cual pasa el contenido, sino una fuerza que parcialmente moldea y matiza el contenido, posibilita que ese contenido sea leído, sea legible, sea manejable, lo prepara para justamente realizarse en el acto y completar el acto de comunicación con el lector. En ese sentido, creo que depositar en un repositorio no es como tal publicar porque no tiene toda esta función mediadora, antiquísima de la función editorial que hoy se resignifica y se transforma en la era digital y en donde estamos conviviendo con los repositorios y hay que, digamos, como puntualizar como cuáles son esas reglas. No deberíamos temer tanto a la parte de los repositorios, verlos como una amenaza. Un preprint en un repositorio, creo yo, no es tal cual la publicación del artículo, no en el sentido editorial amplio, complejo y activo, que es lo que sí da en las revistas. Esa es tentativamente mi propuesta. Yo creo que sí nos falta entre los editores discutir más esto y cuáles son sus implicaciones.
pues dejo por ahí apuntado el debate, porque tiene consecuencias a la hora de que los editores hacen sus políticas de publicación en las revistas. Esta parte de la exigencia de la originalidad hace que se genere mucho temor cuando resulta que el artículo que me llegó ya a la versión preprint está también ya en un repositorio y las revistas se ven mucho en la tentación de decir, no, ¿sabes qué autor? Ya está circulando. Como ya está en el repositorio, ya está publicado. Ok, pero ¿qué es lo que está publicado y qué es lo que, si pasa por tu revista, podría ser publicado o no? Entonces, hay que ver con un poco menos de temor y entrarle al debate y no simplemente rechazar porque si ya está en un repositorio ya no es original. ¿Qué es la publicación? ¿Qué es esta parte de la originalidad? Hay que discutirlo más, creo. Bueno, si regresamos al esquema de las funciones de la comunicación científica y ponemos qué hace el repositorio y qué hacen las revistas, tradicionalmente las 5 funciones de la comunicación científica o académica las hacía la revista. Las revistas impresas eran importantes y son importantes porque son la materialización del registro de quién hizo la innovación, son la certificación de la calidad gracias al peer review y a todo el trabajo editorial implicado, son el canal de difusión del conocimiento, son el archivo o almacenamiento, porque en el ejemplar impreso queda todo eso y va a dar a las bibliotecas, de las instituciones, de los propios investigadores, y además son como la prueba para poder llegar al CONACYT, el organismo de política científica de su país, o a su propia institución para decir, miren, ya publiqué esto, denme mi recompensa, ¿no? Recompensa que puede ser, denme un estímulo económico, denme la plaza, denme la definitividad en esta plaza. Con los repositorios, resulta que la función como más suya y que conservan de manera más fuerte las revistas es sobre todo la de certificación y la de recompensa. Este es el valor que tienen fundamental y renunciable hasta ahora las revistas científicas. Con la parte de la ciencia abierta y la apertura de todas las etapas del proceso de investigación, incluso desde la generación de las hipótesis, no sé si esto pueda cambiar. Pero por lo pronto es así, ¿no? Y los repositorios se enfocan sobre todo en la parte del registro, la difusión y el almacenamiento. No es que las revistas ya no hagan eso otro, ¿no? Es que ahora también comparten cómo esa función e interactúan con los repositorios. Y los repositorios, por ejemplo, en la parte de los registros, al incluir los preprint, en las ciencias naturales esto ha sido bien importante porque a los investigadores les interesa dar a conocer que son ellos quienes inventaron la vacuna en contra del cáncer, supongamos, o de lo que se les ocurra, y que fueron ellos primero. Y no se van a esperar a que pase un año de proceso de dictamen y procesos editoriales para que sea aprobado su artículo. Entonces, por eso los repositorios temáticos de preprints son importantes para esta parte del registro y también para la difusión inmediata y acelerada de estos avances. Para el archivo, almacenamiento y preservación también son fundamentales, ¿sí? Ahora bien, ¿quién es responsable de qué y hasta dónde? Yo creo que esta es una pregunta más o menos abierta en la práctica. Y, digamos, con lo que hemos visto hasta aquí podemos darnos una idea quién se va haciendo más responsable de qué. Pero sí es cuestión de que institucionalmente y en las políticas nacionales se vaya aclarando qué le toca a cada quien en cuanto a la infraestructura de almacenamiento de los documentos para, y tomando en cuenta la preservación digital, lo hacen las revistas, lo hacen los repositorios, o les toca a ambos, pero qué parte de los procesos le toca a cada uno y cómo se convergen los esfuerzos que hace cada uno en ambos ámbitos, las estrategias de difusión, porque sí, los repositorios tienen un énfasis en esta parte de la circulación y demás, pero las revistas no son ajenas al planteamiento de estrategias de difusión a través de su propia página, ¿no? Y de su búsqueda de estar indizados en bases de datos nacionales, regionales, temáticas, o también incluso su incursión en redes sociales. Los repositorios ahí en todo esto también cómo pintan. Y
¿Quién es responsable y hasta dónde de los derechos de autor? ¿Qué parte le toca a las revistas aclarar en sus políticas al respecto, manejarlo con los autores, los investigadores? Y frente a eso, a las decisiones que toman las revistas, los repositorios, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben respetar eso a la hora de que toman estos contenidos, ¿no? ¿Cómo respetan las políticas de derechos de autor de quien publica, que es la revista? ¿Quién hace y cómo interviene cada quien y hasta dónde en el control de calidad, en la edición, en los metadatos y en los archivos? La edición, que va desde el proceso de la gestión de la revisión por pares hasta toda la parte del cuidado editorial en las distintas salidas o formatos, pues es básicamente la revista. Pero tanto la revista como los repositorios deben cuidar los metadatos. Cada uno en su término, y hay un punto de convergencia que si la revista lo hace bien y el repositorio lo hace bien a la hora de cosechar mediante el protocolo UAIPMH basado en el estándar de metadatos Dublin Core, todo va a salir excelente. Pero entonces, ahí hay una parte que le toca a la revista y que creo, desde la experiencia que tuve como editora técnica, los editores la descuidamos. Porque sí, estamos en otras miles de cosas, pero es bien importante que así como somos muy cuidadosos en la corrección de estilo de un artículo y nos morimos y se nos va una errata de una cuestión de redacción, también seamos súper cuidadosos en la normalización, en la uniformidad de los metadatos y en las mejores prácticas del registro de los metadatos. Y también en los archivos, cómo manejamos los archivos, qué tipo de archivos y formatos. Las prácticas éticas, ¿quién es responsable? ¿Y hasta dónde? Las revistas, ¿qué es lo que les corresponde con los autores, con los dictaminadores, con todos los actores implicados en torno a ellas? Y también hacia los repositorios, ¿no? Los repositorios, ¿qué es la parte de la esfera ética que le corresponde? ¿Y hasta dónde? Políticas de interoperabilidad, creo que los repositorios lo tenemos más claro. Los repositorios es más trabajado porque justamente explícitamente buscamos alimentarnos de otros sistemas, pero las revistas a veces no tienen claro que también ellas pueden y de preferencia deberían desarrollar políticas de interoperabilidad claras y explícitas, de modo que puedan indicar clara y explícitamente a otros sistemas cómo pueden interactuar con su contenido en el contexto del acceso abierto. Y bueno, esto, lo de las políticas de evaluación de la investigación, pues no lo vamos a resolver ni los repositorios ni las revistas, pero estamos atados por esas políticas de evaluación y de investigación. De evaluación de la investigación, perdón. Entonces, no podemos no tomarlo en cuenta. Además, en el escenario del acceso abierto y la ciencia abierta, pues hay un montón de plataformas. Incluso nuestros investigadores pueden estar metidos en montones de plataformas y todas estas plataformas están conectadas entre sí y conviven. Y ya vimos que la relación entre repositorios y revistas no es sencilla y no hay solo una posibilidad. Puede haber varias posibilidades, pero depende de muchos factores institucionales, económicos, de las políticas hacia la ciencia, de los incentivos económicos. Pues, y además le añadimos todas estas otras plataformas de distinta naturaleza que tienen que ver con las distintas fases del proceso de producción y circulación del conocimiento, bueno, está canijo. Y además hay otros actores que no tienen que ver propiamente con el acceso abierto, como las redes sociales académicas. Los investigadores muchas veces incluso dicen, bueno, ¿yo para qué deposito en un repositorio si está academia.edu, si está ResearchGate y ahí están todos mis materiales? Tengo ya mi ORCID, ¿qué más necesito? A mí no me vengan a hablar de más repositorios, de otras cosas, ¿no? Sí, está muy bien. El problema es que a veces los investigadores no saben si es legal o ilegal lo que están haciendo ellos mismos, porque depositan sus documentos en academia.edu. Academia.edu no dice que no hace ninguna investigación, pero lo que les comentaba hace un momento, los investigadores firman sesiones de derechos exclusivas con las editoriales y no se dan cuenta que al hacer eso
normalmente ceden todos sus derechos patrimoniales a esas editoriales, de modo que ellos mismos se quitan el permiso o la facultad de poder divulgar la versión publicada de sus artículos. Cuando ocurre eso y aún así el investigador sube su artículo a academia.edu, en realidad está violando la ley porque está violando los derechos del titular de los derechos patrimoniales de su trabajo. ¿Quién es el titular de los derechos de autor de mi artículo? En particular de los derechos patrimoniales, hay que preguntarle a los investigadores de entrada si lo saben. En muchas ocasiones no. La otra cuestión, y entonces ahí también voy atendiendo una de las preguntas que se planteaba. ¿Si es conveniente que el repositorio sea abierto? Sí. En el contexto del acceso abierto, sí. Existe el canal de la revista, por supuesto, el del repositorio institucional y de otros lugares donde se almacena texto completo, como academia, o se sugiere restringir esos espacios de posible disponibilidad. Yo creo que academia.edu o ResearchGate, además de almacenar los artículos, cumplen la función de, que nos gusta mucho y que se parece mucho a otras redes sociales como Twitter o Facebook, de conectar a los investigadores mediante sus intereses de investigación y sus intereses académicos. Eso, un repositorio institucional como tal no lo tiene porque no te crea un perfil de investigador donde compartes tu trabajo y puedas descubrir a otros investigadores de tu línea y sus trabajos. Entonces, pues sí, no les podemos ni prohibir ni nada a los investigadores que utilicen academia.edu, pero que sí quede muy claro que estas redes sociales académicas no tienen nada que ver con el acceso abierto. No tiene nada que ver con lo que ofrecen, o tiene muy poco que ver con lo que realmente ofrecen los repositorios institucionales. Los repositorios institucionales son abiertos, permiten la cosecha, la exportación y cosecha de metadatos. Academia.edu y ResearchGate no, son plataformas comerciales cerradas, que incluso tienen hasta restricciones para el propio usuario respecto a qué puede hacer y qué no puede hacer con la propia información que él subió. O sea, uno sube su información, uno ya no es dueño de esa información, un poco como Facebook. La preservación digital, ¿le interesa academia.edu a ResearchGate? Por supuesto que no. Los repositorios institucionales sí, al menos tendrían que interesarse y poner manos a la obra en ese sentido. ¿Cuál es el modelo de negocio de los repositorios institucionales? Es usualmente sin ánimo de lucro y tienen además financiamiento público. Hay un compromiso institucional financiero y en todo sentido para mantener estas infraestructuras al servicio de la propia comunidad académica. Academia.edu y ResearchGate, pues no, su modelo de negocio es comercial y parte del meollo del negocio al que se dedican es que nosotros que tenemos un perfil ahí, pues somos la mercancía, por eso a nosotros nos resulta gratis. Nosotros somos la mercancía o proporcionamos la mercancía que son nuestros datos. Y a partir de esos datos ellos venden publicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, si queremos que vendan nuestros datos o no tenemos problema con eso, pues adelante. ¿Quiere tu agenda de contactos el repositorio institucional? Por supuesto que no. Academia.edu y ResearchGate si quieren, porque pues es parte del negocio, es más información. Su negocio es ese, la información, vender información. ¿Cumple con los requisitos de la política de acceso abierto, ciencia abierta de México o de la región? Los repositorios sí van en ese sentido. Academia.edu y ResearchGate, no. Su naturaleza es distinta. No vamos a satanizar Academia.edu y ResearchGate porque les digo, también cumplen esta otra función que los repositorios no y que es de utilidad para los investigadores, pero tampoco nos vayamos con la finta de que ya tengo academia.edu y que además me ofrece métricas, sobre todo si me voy al premium, ¿no? Alguien descubrió tu paper, ¿quieres saber quién fue y en dónde y qué hizo con él? Súbete a premium, es decir, páganos. No, ya es decisión de cada quien, ¿no? Pero es una cosa distinta a los repositorios. Frente a eso, ¿qué es lo que hace a los repositorios de acceso abierto y a los institucionales en particular valiosos? Los repositorios explícitamente se preocupan por cuidar la parte de los derechos de autor y son transparentes al respecto, utilizan permisos estandarizados, entendibles por personas y por máquinas. De modo que esa información, a la hora que alguien lo cosecha, se lleva también esa información y puede ser claro tanto para las personas como para las máquinas cuáles son los permisos y restricciones de un documento. Los repositorios además utilizan identificadores persistentes que ayudan a evitar los enlaces rotos y a conectar con otras plataformas, lo que les decía, el DOI, el ORCID, el Handle, que el Handle es
muy utilizado en los repositorios. Pueden convivir con las revistas en acceso abierto. Ya vimos, hay distintos modelos y probablemente en el futuro puede haber otros. Y complementar sus funciones, no necesitan estar peleados. La descripción de cada documento permite una eficiente recuperación en las búsquedas dentro del propio repositorio, pero también desde los motores de búsqueda de Google Scholar. Si el trabajo de metadatos y de toda la gestión de la plataforma del repositorio está bien hecho, el repositorio puede ser indexado en Google Scholar y cuando uno busca sobre un tema pueden aparecer entre los primeros lugares los, digamos, de los resultados. La página del repositorio. Normalmente la que se prioriza por Google Scholar es la página de la fuente, que en este caso sería la revista. Esa debería ser como primer resultado, pero dentro de los primeros aparece también el repositorio. Los repositorios, veíamos, utilizan un protocolo de interoperabilidad estándar compatible con muchos sistemas, de modo que pueden dar y recibir información. Se preocupan y ocupan por la preservación digital de los documentos que son depositados. Albergan textos científicos avalados por pares, pero también datos y también documentos históricos que pueden ser fuentes primarias para diversas investigaciones. Para los investigadores, por aquí puede estar el interés. Encontrar en una plataforma documentos confiables, que pueden ser tanto lo que han hecho otros colegas como datos primarios o documentos históricos primarios. No venden tus datos, pierde ganancia. Puedes acceder a sus documentos a texto completo sin necesidad de crear una cuenta ni pagar. Y ofrecen en general estadísticas abiertas sobre consultas y descargas, así como pueden ser incluidos en agregadores de información, tal como las revistas también. Estos agregadores pueden ser nacionales, regionales o internacionales, lo cual aumenta las posibilidades de que los documentos sean encontrados en todo el mundo. Esta parte creo que no se ve muy bien, pero era un ejemplo, que bueno, ya algunas cuestiones como esta, lo presentaba la semana pasada en el Colegio Mexiquense, un ejemplo de cómo por documento en un repositorio puede ser como claro los datos de las estadísticas de visita, de consulta. Entonces, aquí por ejemplo, en este que es en un repositorio muy famoso, que tiene ya mucha trayectoria y un cuidado muy especial en sus políticas, GREDOS de la Universidad de Salamanca, pues al ser una universidad tan antigua, pues alberga documentos históricos importantes. Entonces tiene una colección de incunables. Y uno de esos incunables, uno de esos documentos, ofrece, uno lo puede ver estadísticas de uso. Y entonces, sin que yo esté logueada en el repositorio, yo puedo acceder a esta información. Para los investigadores puede ser importante, para las propias instituciones también, porque pueden ir viendo el alcance de la difusión de sus documentos. Pues viene cuántas visualizaciones, cuántas descargas del archivo, cuántas visualizaciones, cuántas visitas por meses, y esta parte además se puede descargar estas estadísticas, y viene graficado, y los países y las ciudades con más visualizaciones. Claro, aquí hay un trabajo informático importante sobre la plataforma, este creo que está en un DSpace, pero si se puede hacer eso, pues es algo que puede ser como muy valioso para los autores, para los investigadores, para las propias instituciones. Y lo de los agregadores, los repositorios, tenemos distintos agregadores como en México, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, ¿no? Que viene a ser un nodo de la referencia, que es otro agregador a nivel regional ya muy conocido. Hay otro que puede ser un paywall. Nosotros podemos inscribir nuestro repositorio en un paywall, de manera que alguien que utilice la herramienta puede llegar a nuestros contenidos desde ahí. O también se puede inscribir a CORE, que es como el más grande agregador de información de documentos en acceso abierto a nivel mundial. Sí, es posible. ¿Qué estrategias, preguntaban, existen para garantizar la visibilidad de los documentos disponibles en los repositorios institucionales? Bueno, parte se infiere de esto, esta parte, de esto último que he comentado. Se requiere que haya un buen trabajo de metadatos, que haya un buen trabajo en la plataforma, en su funcionalidad y en su estructura, en la organización de la información, en las políticas de metadatos de derechos de autor, de preservación, etc.
Y también empezar a mirar hacia afuera, empezar a conectar el repositorio con estos agregadores. Trabajar muy bien la parte, por ejemplo, de la indización en Google Scholar para que a la hora de que la gente haga, los investigadores hagan búsquedas en este tipo de motores, pues lleguen a nuestros contenidos, ¿no? Pasamos a la parte de las políticas hacia los repositorios y las revistas. En el ámbito nacional e institucional, el ejemplo que tengo yo cercano, pues es México. Y aquí en México, el hito fundamental fue la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología en 2014, donde en el artículo 69 se estableció que los investigadores que trabajaran a partir de recursos con infraestructura pública o recursos públicos, por decisión personal, podían depositar, autorizar el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar, es decir, del postprint, en acceso abierto a través del repositorio nacional. Entonces, en México no es obligatorio, es por decisión personal del investigador. Si quiere sí, si no, pues no, no podemos obligarlo. Entonces, a partir de esta reforma, la ruta que se siguió en el CONACYT es, bueno, primero se dio esta modificación, a partir de esa modificación surgieron los lineamientos generales para el repositorio nacional y los repositorios institucionales, vienen los lineamientos técnicos, empieza a haber convocatorias de financiamiento por parte del CONACYT para que se creen repositorios institucionales, lanza por fin en mayo el repositorio nacional, a partir del cual se cosechan los repositorios institucionales, lanza los lineamientos generales de ciencia abierta, porque en 2017 se decide que no solamente va a ser una política de acceso abierto, sino de ciencia abierta, que creo que tiene sus limitaciones y contradicciones como fue planteada, pero bueno, esa es otra cosa. Y a partir de julio de 2017 ha habido algunos ajustes en los lineamientos específicos para el repositorio, que tiene que ver ya más con cuestiones técnicas y de los estándares de metadatos. Pero les decía, hay aquí un cambio de lógica entre la reforma de 2014 y lo que hay de 2017. ¿Cómo puedo cumplir con las leyes relativas a repositorios? Bueno, hay que tomar en cuenta estos cambios que ha habido en las leyes y cómo está manejando CONACYT la política de acceso abierto, o al menos cómo lo venía manejando hasta la administración anterior, porque ahorita no tenemos claro cuál es la política de la actual administración, si va a haber un cambio o no. Ya vimos que en el campo de las revistas parece que por desgracia no hay un cambio de la política pública hacia ellas, pero en el caso de los repositorios no tenemos claro, apenas la próxima semana va a presentarse la Estrategia Nacional de Repositorios en México. Entonces, bueno, por lo pronto, el modelo de gestión del conocimiento que implica a revistas y a repositorios, CONACYT lo ve así. El investigador recolecta datos, organiza, cura esos datos, y desde esos datos, ya ni siquiera desde el fin, sino antes, puede depositar esos datos en el repositorio institucional, si el repositorio institucional está configurado y tiene todos los elementos para eso. Luego, procesan esos datos, desarrolla un artículo, se dictamina por pares, bueno, aquí está mal entendido el preprint, porque en realidad el preprint es antes, pero el preprint lo pueden depositar en el repositorio, y cuando ya es aceptado y pasa por todo este proceso, también el postprint y la versión publicada. Datos preprint, postprint y publicado, la versión publicada del artículo, pueden ser depositadas en el repositorio institucional, y el repositorio institucional se encarga de gestionar las distintas versiones, lo puede hacer al utilizar los identificadores persistentes sin mayor problema, pero en todo momento puede haber un uso inmediato de esos datos y de la información en cuanto es depositada y puesta disponible en el repositorio institucional. Me voy a ir un poquito más rápido en esto, pero bueno. Ahora, eso es, digamos, como el flujo que CONACYT ve, ¿no? Y que en donde le da una importancia mayor que antes no tenía al repositorio institucional, y les decía, convive con las revistas. Y abre la posibilidad, o sea, el repositorio es ese canal para la difusión en acceso abierto y para la reutilización de la información y de los documentos, su difusión y demás. La política de ciencia abierta que les comentaba tiene sus problemas, que es la política que se ha manejado hasta la administración anterior,
ve 5 grandes rubros, en donde están las revistas, donde ustedes, editores, lo tienen muy claro, ¿no? Hay una parte de revistas científicas, donde está el Sistema Nacional de, Sistema de Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología, ¿no? Está una parte ahí, más reciente, ahí va incipiente, de Política para las Revistas de Divulgación. Está o estaba el CONRICYT, ya no me queda claro qué va a pasar con el CONRICYT o cuál va a ser su alcance ahora, si es que todavía está en pie. Están los repositorios, que tiene dos grandes brazos, el Repositorio Nacional y el impulso a la creación de repositorios institucionales, que es, por ejemplo, en donde a mí me tocó insertarme, más cuestiones de comunicación pública de la ciencia y el sistema de estadísticas de información de ciencia y tecnología. Pero es bien curioso porque en la práctica me parece, y esto es una apreciación totalmente personal, que la parte de las revistas y de los repositorios van en carriles paralelos que casi no se tocan. Y, por ejemplo, en las políticas hacia las revistas no hay mención en la parte del sistema de clasificación de revistas para nada respecto a lo que tenga que ver desde las revistas hacia los repositorios. Entonces, y en los repositorios tampoco, y de hecho cuando uno pregunta al área, o al menos hasta hace unos meses, cuando uno preguntaba al área de repositorios sobre cuestiones de revistas o viceversa, pues decían, eso no nos toca. Sin embargo, ya vimos que pues a lo mejor sí debería tocarnos, por lo menos para saber qué esfera de responsabilidad, cómo estamos pensando los alcances de responsabilidades y los límites entre cada actor. Entonces ahí creo una desarticulación. La Red Nacional de Repositorios funciona a partir del Repositorio Nacional, que interopera con los diversos repositorios institucionales de literatura, datos, ¿no? Y hasta ahorita, y lo que privilegia el Repositorio Nacional son artículos de revistas científicas, tesis, protocolos de investigación, memorias de congresos. Los repositorios institucionales podemos meterle más cosas, todo lo que queramos, pero lo que cosecha el Repositorio Nacional es la literatura científica y los datos, ¿no? Y hasta anoche había 105 repositorios institucionales apenas, después de ya más de 3 años de que se está trabajando en esto, con estos recursos de información y todas estas consultas. Entonces, ahí va. Y frente a eso, una pregunta que surgió, digamos, que atañe a la cuestión de que para nosotros, aquí los repositorios institucionales, poder interoperar con el Repositorio Nacional de CONACYT, pues sí, necesitamos el OAIPMH, pero además, en el esquema de metadatos, si bien CONACYT se basa en estándares internacionales como el OpenAIRE, tiene sus especificidades. Entonces, las plataformas en las que se montan los repositorios institucionales como DSpace ya traen esto que se le llaman los contextos para la cosecha de los metadatos, tiene un contexto por default, tiene lo que se cumple con el OpenAIRE, pero como en México al menos, no sé cómo sea en otros países, si alguien a lo mejor pudiera compartir, sería interesante, pero en México los lineamientos de CONACYT, les decía, tiene algunas diferencias con respecto a lo que plantean los estándares internacionales que ya vienen como por default de las plataformas. Entonces, hay que hacer adaptaciones, pero afortunadamente esas adaptaciones se pueden hacer sin eliminar lo otro. Es decir, no es necesario cumplir uno o con otro. Se puede cumplir con los dos. Y para eso la gente, el programador de confianza, especialista en repositorios, en DSpace, por ejemplo, puede configurar el contexto CONACYT con el que se va a cumplir lo que pide CONACYT y ya, y la parte de OpenAIRE y el contexto por default. Entonces, por ese lado no hay mayor problema, se puede hacer. En el plano institucional, ahí también hay complicaciones. O sea, ya vimos que en el plano nacional, por lo menos en México, hay contradicciones, hay complicaciones, no hay claro las responsabilidades ni la continuidad también luego de las políticas. En el plano institucional es igual, y ahí también de lo que les puedo decir es de mi institución, la UNAM.
Les decía que acá llevamos más de 10 años haciendo repositorios institucionales en distintas dependencias, pero se han quedado como esfuerzos aislados. En los últimos años ha habido trabajo por parte de la parte central, de la Administración Central de la UNAM, por articular esos esfuerzos y se creó, por ejemplo, la coordinación de colecciones digitales, ¿no? Y sea, las personas que trabajaban antes de eso, las personas que trabajaban en los repositorios en las dependencias, hicieron la red de acervos digitales. Precisamente al ver el potencial de los repositorios. Bueno, eso ya quedó atrás y ahora hace casi un año se creó la Dirección General del Repositorio Universitario, de Repositorios Universitarios, que creó el repositorio institucional recién salidito, todavía es un proceso en construcción, están saliendo sus lineamientos, pero que por ahora aglutina o se conforma a partir de cosechar la información de revistas, del portal de revistas UNAM, de la Biblioteca Nacional, de las tesis que gestiona la Dirección General de Bibliotecas, de lo que antes eran las colecciones digitales, las colecciones universitarias y de los recursos educativos de CUAED. De nuevo, yo aquí lo planteo como una interrogante, hasta lo que ha salido ahora, yo me imagino que todo eso se está definiendo. No queda claro cuáles son las responsabilidades de cada actor. ¿Responsabilidades en cuanto a qué? Pues en cuanto a lo que veíamos de preservación digital, de los derechos de autor, del manejo de las licencias, del almacenamiento de la información y de los archivos, su transformación. ¿Es oportuno tener las revistas en una misma institución, de una misma institución en el repositorio también? Esa es una buena pregunta. Aquí el repositorio institucional de la UNAM, hasta ahora la manera en que funciona es que uno puede consultar desde ahí como acceder a las revistas, pero básicamente lo que hacen es redireccionar a los sitios de las revistas. Los repositorios institucionales, en principio, la lógica es más bien que dentro de la misma plataforma estén los archivos, no redireccionas hacia afuera. Reconoces la fuente, reconoces quién publicó primero un artículo, pero no redirecciona. Sin embargo, aquí me imagino que por la complejidad de la propia institución, del monstruo que es la UNAM, pues opera de esta forma. Pero sí es posible tener las revistas de una misma institución en el repositorio, aunque ahí les decía, cada repositorio va definiendo. Ok, ya me voy más rápido. Ya me están apresurando, me estoy extendiendo. Bueno, hay distintos repositorios y yo quería ponerles este ejemplo, el de repositorio Misisan. Ellos, por ejemplo, surgió su proyecto en el departamento editorial. El Misisan es un centro de investigación adscrito a la UNAM, es una dependencia de la UNAM. Y ellos, su repositorio institucional, lo diseñaron bajo el concepto de que vamos a hacer una memoria institucional de las publicaciones del centro. De modo que lo que está aquí es solo lo que ha publicado, o sea, ha sido publicado bajo el sello de Misisan. Así que aquí ustedes pueden acceder en el repositorio a los contenidos incluso de su revista, de la revista que publica el repositorio. Eso puede tener sentido, no hay por qué temer. Puede haber cierta duplicación, sí. Pero ahí es una cuestión de la política institucional, cómo va a delinear y cómo va a establecer la relación entre la revista y entre el repositorio, cuál va a ser la función que va a cumplir cada uno. Eso es lo que tendríamos que aclarar, y entonces a lo mejor ahí sí se vale. Ya para terminar, algunas recomendaciones para editores. ¿Cómo podemos contribuir a mejorar los repositorios y aprovecharlos mejor? Usemos el ORCID, exijámoslo a los autores y exijámoslo que no sea como en este caso, donde nada más está el nombre y el ORCID y no hay ninguna información sobre la persona, en este caso la directora del CONACYT, sino recomendemos como buena práctica para los propios autores que procuren poner toda la información y aprovechar al máximo ellos mismos el ORCID para poner la información de su adscripción y de su producción científica, ¿sí? Entonces, usemos el ORCID en las revistas y además hagámosle recomendaciones a los investigadores sobre el manejo del ORCID para que realmente valga la pena.
usemos el DOI y usémoslo bien. Los repositorios, les repito, no compiten con las revistas. Si ustedes, revistas, usan el DOI y lo usan bien, cuando nosotros, repositorios, recuperamos su información, podemos ofrecer el DOI al usuario o al lector que llega al artículo desde nuestro repositorio. Aquí esta es una captura del repositorio institucional del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información. El ejemplo es un artículo, la revista utiliza un DOI, el repositorio recupera el DOI. Si el usuario llega a esta página y le da clic, lo lleva a la página de la revista. El repositorio no compite con la revista, de hecho puede ser un canal de acceso a la propia página de la revista, pero dependemos de identificadores persistentes y de usarlos bien. Y les recomiendo que también utilicen no solamente estos DOI en el nivel de artículo, sino también de fascículo o número, porque también cabe la posibilidad de que desde el propio repositorio, cuando se recupera un artículo, también se pueda redirigir al número completo. Si alguien llega a nuestro repositorio, a la descripción, la ficha de descripción de uno de los artículos de tu revista, le ofrecemos el DOI al artículo en la página de tu revista, pero también le podemos ofrecer adicionalmente el DOI al fascículo en la página de tu revista, y entonces ese usuario se va a quedar y puede navegar en tu página, ¿sí? Y evitemos entonces esto, en donde se supone que hay un DOI, pero a la hora de que le da clic, sorpresa, no está encontrado porque no está dado de alta adecuadamente el DOI en CrossRef o en la agencia de gestión de DOIs que estén utilizando. No pongan DOIs que no estén dados de alta porque es contraproducente y es una frustración para el lector que llega a su página y también para el gestor de repositorios institucionales que quiere recuperar o cosechar su contenido. Sean claros, explícitos y consistentes en su política de derechos de autor y de licencias Creative Commons. Por ejemplo, en este caso, en esta revista donde publicó una investigadora de mi institución, declara que tiene una licencia Creative Commons ya muy específica, muy bien, pero parece que no ha dado de alta esa información en herramientas que los gestores de repositorios utilizamos como Sherpa Romeo, que les decía, da la información sobre los permisos de autoarchivo y de derechos de autor de las revistas. Entonces, hay que ser consistentes en la política de derechos de autor y de licenciamiento dentro de la revista, en la plataforma, en los artículos, pero también difundir esa información por otras herramientas como Sherpa Romeo o Aura en América, para poder y que sea consistente, ¿no? Que corresponda a lo que declara la revista en su página con lo que está en Sherpa Romeo. Eso le corresponde al editor, darlo a conocer y actualizar su información en Sherpa Romeo o en DOAJ también. Metadatos, aquí me voy a empezar a meter más con metadatos. Ojo, me encontré este caso en donde cuando entro al artículo en la revista, dice que fue publicado en 2012. Y en la citación, como lo recupera automáticamente el OJS3, que ofrece ya este servicio bien padre a los lectores, dice también 2012. Pero cuando yo entro al número, resulta que no, el número es del año 2000. Entonces, tenemos varias fechas correspondientes a un mismo fascículo. Alerta roja. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos subiendo al OJS los números históricos, en el registro de la fecha de publicación. Este tipo de inconsistencias no solamente afectan y confunden y distorsionan la información que les cosechan los repositorios, también afecta su indización en Google Scholar. Si la fecha del PDF y la fecha registrada en distintas partes en su OJS no corresponde, no es consistente, no es la misma, tache. Y eso es algo que le toca cuidar al editor. Desarrollen políticas de interoperabilidad. Declárenlas. Díganle a los cosechadores qué pueden hacer, qué herramientas se utilizan, qué es lo que se necesita para que cosechen su información. Políticas de preservación de archivos digitales también. ¿Qué acciones hace su revista hacia la preservación? Casi ninguna revista tiene eso. A lo mejor no todo el proceso de preservación le va a corresponder a la revista, pero sí hay acciones que puede hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, la revista de Estudios Demográficos y Urbanos del Colmex dice, por lo menos declara
que tiene un compromiso con la preservación y que la propia institución está creando un repositorio digital que se va a responsabilizar de esa parte. Entonces, ahí también pasa la relación entre repositorios y revistas y hay que pensar eso y plantearlo ya. Usen formatos abiertos, eso siempre ayuda para la preservación. En la política de preservación, tomen en cuenta cómo están entendiendo la preservación digital y su importancia en el contexto institucional, cuál va a ser el alcance de la política de preservación, qué archivos van a preservar, el original que manda el autor, las actas de dictamen o solamente los artículos publicados. Y los artículos publicados en el formato PDF, en el XML, en el HTML, en el EPUB, o en cuáles, cuáles sí, cuáles no, qué soporte van a dar en cada formato. ¿Van a usar un sistema de preservación? ¿Qué procesos o cómo van a estandarizar los procesos para que realmente se pueda llevar a cabo una política? ¿Cómo van a resguardar y almacenar los datos? ¿Van a usar un sistema de preservación como Arcaimática u otro? ¿No? O sea, hay varios puntos ahí a tomar en cuenta. A lo mejor inicialmente, sobre todo, la política de preservación en una revista no puede ser muy extensa ni muy ambiciosa, pero ya es momento y se nos está haciendo tarde para que las revistas se planteen qué acciones sí pueden tomar para incidir en la preservación. Y si a lo mejor la preservación, la principal responsabilidad la va a tener su repositorio institucional, sí, está bien, pero el repositorio requiere que en la revista ya haya una estandarización de procesos y algunas acciones mínimas con los archivos y los metadatos para que entonces el repositorio sí pueda hacerse cargo, ¿sí? Cuiden el registro de los metadatos. En el OJS3 hay por ahí un módulo hacia OpenAIRE, hay que explorar ahí los alcances de este módulo, yo no lo tengo muy claro, pero cuando vean ahí OpenAIRE, entre otras muchas cosas, ofrece estándares internacionales que seguimos en los repositorios, entonces no lo echen en saco roto. En la parte de la configuración del flujo de trabajo en OJS3, ustedes tienen la posibilidad de configurar los metadatos de envío, no los descuiden tampoco, a lo mejor a los autores les dejan que obligatoriamente compongan las palabras clave, pero activen los otros elementos, porque todos estos elementos de cobertura, idioma, derechos y demás, son elementos Dublin Core. Y entre más enriquecidos y cuidados estén desde el proceso editorial, mejor van a ser recuperados en el repositorio institucional. Entonces, sí, el meollo del asunto son los metadatos. Y les repito, así como los editores cuidamos el contenido, los textos, la redacción, también ya es una cuestión obligatoria en nuestra página cuidar los metadatos, su correcto registro. Si uno no hace eso, uno va a tener problemas a la hora de hacer el mercado de los XML, va a tener problemas a la hora de hacer el registro del DOI, ¿no? CrossRef cada vez se está poniendo más estricto y con razón en el registro de los metadatos y va a tener problemas a la hora de que su información sea cosechada por repositorios o sea indizada por los motores de búsqueda como Google Scholar. Y bueno, ya para terminar, termino con la pregunta del millón que alguien mandó por ahí. ¿Cómo enfrentar los cambios en el entorno editorial sin suficiente presupuesto y personal calificado? Nuestro talón de Aquiles histórico en América Latina. Nos agarra en una situación complicada, precaria, los cambios vertiginosos en la edición digital y la interacción de todas estas plataformas. Y tenemos ahí límites en cuanto a infraestructura tecnológica, recursos, dinero pues, recursos y financiamiento para hacerse de esa infraestructura tecnológica y de capacitación. Lo que nos ayuda, y aprovechando toda una parte de la filosofía del acceso abierto y la ciencia abierta, yo diría por lo pronto la parte colaborativa. Y espacios como este pues nos ayuda a por lo menos ir solventando la parte de la calificación del personal. Eso. Y de otra manera, bueno, pues no sé, creo que los editores latinoamericanos somos expertos en hacer maravillas con muy poco. Nos ayudamos entre todos y eso es lo que potencia nuestro trabajo y nuestras capacidades, pero pues también habría que exigir en nuestras propias instituciones precisamente que se luche contra este entorno que no tiene suficiente presupuesto y suficiente personal. Entonces ahí yo creo que también la apuesta es un tanto política. Política de los propios editores por buscar esos recursos, por buscar las presiones institucionales para que no estemos siempre
como en esa precariedad. Por lo pronto es un paliativo y es algo, pero que es algo además que multiplica pues las buenas ideas y los esfuerzos y las experiencias, el que podamos colaborar y el que podamos intercambiar información. Pero pues sí, ahí hay mucho por hacer y creo que no hay como una respuesta última y completa a esta pregunta. Es una pregunta que siempre cargamos: ¿quiénes hacemos revistas, quiénes hacemos libros y quiénes hacemos repositorios en el ámbito académico? Y pues ya, por lo pronto, esa sería mi presentación y no sé si hay, pues me imagino que sí, preguntas o comentarios. Agradecemos mucho tu participación, Lore. No sé si alguien de los asistentes tenga dudas. Ya es un poquito tarde para algunos, pero si tienen algún comentario, bienvenido. Ok, parece que estoy tratando de ver en el chat. Pero creo que nada más hay cuestiones técnicas. No sé si hay alguien más. A ver. Pues muchas gracias. Gracias por atender el webinar. Y pues no sé, en la primera de mis diapositivas estaba ahí mi correo. Si no lo pongo por si... A lo mejor ahorita no hay una pregunta, pero después sí. Les hacemos la invitación a todos para que puedan formar parte de la comunidad de usuarios y desarrolladores de OJS, de AMEDICA. Ahí encontrarán todos los webinars conforme se vayan dando a cabo. Ahí se publicarán las grabaciones y también estarán publicándose próximos eventos. Bueno, pues si no hay algo más que agradezco, que preguntar, que comentar, no lo sé. Sí, por mi parte, creo que podríamos dar por terminada la sesión, Lore. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos ustedes y a la orden. Seguimos en comunicación. Un abrazo a todos. Saludos.